clientes de bancos que paguen cuota de manejo podrán acceder de manera gratuita a por lo menos 3 servicios adicionales. Ya son 3 las propuestas de reforma a la justicia. Partido Centro Democrático presentó proyecto para sustituir las Cortes. Contra la impunidad. Se reducirían los tiempos de la justicia para condenar a culpables de violencia intrafamiliar. Solo se necesitarían 2 audiencias y no 9. Senado propone la creación de una comisión de equidad para la mujer en todas las regiones del país. Inmuebles usados para el microtráfico de estupefacientes serán entregados a quienes denuncien su uso ilícito. El Senado en las regiones. La Comisión Sexta realizó audiencia pública en Yopal, Casanare. Facultades de lenguas deberán incluir en su pensum la enseñanza del lenguaje de señas como materia electiva. Grupo de estudiantes sordos asistió a plenaria del Senado. Los jóvenes quieren tener instrumentos para defender sus derechos. Iniciamos esta emisión con muy buenas noticias. El Senado, empeñado en defender los intereses de los colombianos, debatirá un proyecto de ley que obliga a los bancos a entregarles beneficios adicionales a sus ahorradores. Sin importar el producto que usted escoja, a la hora de abrir la cuenta le tendrán que ofrecer al menos 3 servicios adicionales sin costo. El proyecto contempla que por el pago de la cuota de manejo en las cuentas de ahorro o en las tarjetas débito o crédito, los usuarios recibirían gratis 3 servicios adicionales. No es justo que si uno paga una cuota de manejo, también tenga que pagar por cada uno de los servicios. A partir de la aprobación de esta ley, vamos a tener 3 tipos de productos gratis incluidos en la cuota de manejo, por los cuales no nos podrán cobrar ni un solo peso adicional. Según el proyecto, al pagar la cuota de manejo por una cuenta de ahorros, el usuario recibiría talonario, consignaciones nacionales y retiros por oficina gratis. Por tarjeta de débito tendrían sin costo servicio de retiro en red propia, consultas de saldo y consignaciones nacionales. Y por el pago de la cuota de manejo en las tarjetas de crédito pueden acceder a consulta de saldos, reposición de plástico y avances. Por lo menos 3 de estos artículos tengan acceso gratuito en compensación por el pago de una cuota de manejo. Hay muchos colombianos que tienen productos financieros. Lo que nosotros queremos obviamente es aliviar esa carga de costos financieros para los usuarios. El proyecto también contempla que en ningún caso los establecimientos de crédito podrían cobrar al usuario por las transacciones fallidas en los cajeros electrónicos. Contra la impunidad. En segundo debate, la plenaria del Senado aprobó reducir de 9 a 2 audiencias los tiempos judiciales para dictar condena en caso de violencia intrafamiliar. El proyecto de ley también penaliza a quienes ataquen a su expareja así no vivan con ella. Me dijeron que soy una carga para ellos. La modificación a la ley busca abreviar o reducir los tiempos para dictar sentencia y tipificar como violencia intrafamiliar a quien agrede a su expareja así no viva con ella. Hoy una mujer, para poder atender un caso de violencia intrafamiliar, tiene que esperarse hasta 3 años, atender hasta 8 o 9 audiencias para poder llevar a juicio a su agresor. Aquí lo que estamos buscando es acortar la ruta de atención, que no solamente se puede llevar solamente a 2 audiencias para poder llevar su agresor a la cárcel. El proyecto de ley contempla aumentar las penas de cárcel en caso de violencia contra la mujer y contra los niños. Para garantizar la vida y los derechos de la mujer, los senadores de la Comisión Primera aprobaron de forma unánime la creación de la Comisión de la Equidad de la Mujer en todos los consejos municipales y también en las asambleas departamentales del país. La iniciativa pasa a estudio de la plenaria del Senado en segundo debate. Sustituir las Cortes, crear un nuevo Consejo de Estado y un Tribunal Constitucional hace parte de las reformas a la justicia que presentaron varios senadores del Partido Centro Democrático. Con ese son 3 los proyectos de reforma a la justicia presentados al Congreso. El Gobierno Nacional propuso que una comisión técnica acumule y unifique así las iniciativas para presentar un solo proyecto de reforma judicial. El proyecto de nueva reforma a la justicia presentado por la senadora Paloma Valencia está orientado a que sea el Senado el juez del presidente de la República. Se revive el fuero parlamentario, es decir, que ningún congresista podría ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca. También se contempla que el fiscal general de la Nación sería elegido por el presidente de la República, además de crear un nuevo Consejo de Estado donde el vicepresidente sería el presidente por 4 años. Los parlamentarios serían juzgados en primera instancia por juzgados del circuito y en segunda por tribunales superiores.
queda establecida la creación de una sola corte. Y hay una sola corte arriba de naturaleza constitucional que unifica la jurisprudencia y que responde el recurso extraordinario de amparo constitucional cuando el proceso que usted llevó ante alguna de las jurisdicciones con unos requisitos que desarrollará la ley estatutaria haya violado el derecho sustantivo. En el proyecto queda establecido la creación de los jurados de conciencia, que serían ciudadanos que a su vez harían el papel de jueces frente a causas criminales. Este proyecto del Centro Democrático, junto a las iniciativas de Cambio Radical y la del gobierno, serían acumulados para generar un gran consenso y producir una sola reforma a la justicia que beneficie a los colombianos. Por ser un acto legislativo, tendrá que surtir 8 debates para ser aprobado. Y a propósito, que en las últimas horas se conoció que el expresidente Álvaro Uribe y varios senadores del Centro Democrático apoyarán la reforma a la justicia presentada inicialmente por el gobierno nacional. Y a propósito, el gobierno también radicó en el Senado su proyecto para reformar la Constitución y crear nuevas reglas de juego para la participación política. Mayoría de edad a partir de los 16 años, voto electrónico y restringir a lista cerrada la presentación de candidatos a corporaciones públicas son algunos de los cambios sugeridos. Dentro de la nueva reforma política estaría planteada la mayoría de edad a los 16 años. Además, se propone que el Senado sea elegido en un 70% por circunscripción regional y en un 30% nacional. Permite que, para que la lista sea fuerte, la cabeza de la lista de Senado sea el candidato presidencial. Permite además que los liderazgos regionales, de suerte que el nuevo Senado tendrá 30 curules nacionales y 70 regionales. Permite además el voto joven, para que voten las personas de 16 años en adelante, y garantiza la representación de las mujeres. En esta nueva reforma también se contempla mayor participación de la mujer dentro del aparato político. Contiene elementos para que se haga verdad la equidad de la mujer. 30% inicialmente de curules para la mujer en lista cremallera. Contiene también elementos para que el financiamiento de los partidos sea por el Estado, y de esa manera eliminemos la compraventa de votos con particulares. Contiene también elementos que tienen que ver con la elección por parte de la juventud. El proyecto incluye uno de los puntos en la consulta anticorrupción: que ningún funcionario de elección popular sea elegido por más de 3 periodos. A propósito de la reforma política, en los próximos días los partidos independientes y de oposición presentarán sus propias iniciativas. Para los senadores de los diferentes partidos políticos, la reforma debería estar orientada a la forma de votar, pues consideran que desde hace varios años está contemplado el voto electrónico y no se ha implementado. Posiciones encontradas han generado el tema de las listas. Unos consideran que deberían ser abiertas y otros cerradas. Yo creo que las listas cerradas también tienen que ir de la mano con la financiación, porque entonces ya la gente no tiene que votar por esa cantidad de 100, 200, 100 personas, por ejemplo, para el caso del Senado, que integran una lista, sino votas por los partidos. Y ya los partidos, con mecanismos de democracia interna, se las arreglan para saber quién encabeza, quién va segundo, tercero, cuarto, etcétera. La posibilidad de eliminar el voto preferente, que las listas sean cerradas, que se dé la posibilidad de que participen las mujeres y que se democraticen de manera real los partidos políticos. Nosotros no somos amigos de cerrar las listas. O sea, el Polo Democrático Alternativo no tiene a nadie que esconder. No es verdad que la lista cerrada sea una medida anticorrupción. Si usted tiene 10 indeseables en una lista abierta y la cierra, lo único que hizo fue esconderle a la opinión pública unos indeseables detrás de alguna figura. En su mayoría, los senadores coinciden la participación de la mujer y de los jóvenes. Poner la mayoría de edad a los 16 años. Definitivamente los jóvenes de este país necesitan tener un reconocimiento. Los jóvenes de Colombia han participado activamente desde las redes sociales en todas las decisiones políticas de este país. Incentivarse la participación femenina, capacitando a las mujeres en el liderazgo y no haciendo la cremallera arbitrariamente de obligar a que participen el 50 y el 50%, cuando hay que reconocer la realidad, y es que nuestras mujeres, por las condiciones que viven dentro de su familia, están en condiciones de desventaja frente a los hombres. En los próximos días, los partidos políticos presentarán proyectos de ley de reforma política que serán consensuados y unificados en una mesa que lidera el propio presidente de la República.
El Partido Centro Democrático radicó un proyecto de acto legislativo que elimina el beneficio de justicia especial a guerrilleros que hayan abusado sexualmente de niños y adolescentes. Con este proyecto de acto legislativo se prohíbe que la violación de niños, niñas y adolescentes sea considerado como delito conexo al delito político. Este proyecto sería una modificación a lo pactado en el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Al no hacer parte de los delitos conexos con el delito político, debería ser conocidos por la justicia ordinaria. La iniciativa ya comenzó su tránsito legislativo. Fue radicada en Secretaría de Senado para ser enviada a la Comisión Primera, donde continuará su tránsito. Se presentó en el Senado de la República un proyecto de ley para estimular la denuncia sobre la existencia de casas de narcomenudeo. Pues sí, mire, Carol, cómo funciona. Si usted o sus vecinos le dicen a la policía en qué lugar funciona un expendio de droga, la justicia le podrá entregar en propiedad ese inmueble para desarrollar proyectos de beneficio a la comunidad. Con esta firma, el senador Fernando Araújo se comprometió desde el Senado a entregarle a la ciudadanía esas casas y locales que con la venta de estupefacientes se convirtieron en sitios de terror para muchas familias. Esos inmuebles que en muchas ocasiones son demolidos se le entregarán a los vecinos y organizaciones que denuncien el uso ilícito de estas viviendas. A esas joyas de microtráfico tienen que aplicarle la extinción de dominio. Si la comunidad lo denuncia, que las autoridades le apliquen la extinción de dominio y le entreguen esa propiedad a la comunidad para que sirva de cuota inicial y posteriormente ahí puedan hacer un proyecto de biblioteca, de centro comunitario, de cancha deportiva, etc. La propuesta busca cerrar espacios a las estructuras criminales dedicadas al narcomenudeo. Según cifras de la ONU, en el 2016, 7 de cada estudiante reconocieron la facilidad para conseguir drogas ilícitas en barrios de ciudades capitales y poblaciones rurales. Y hay preocupación en el Senado por la situación de habitantes de calle en el país. Ante la Comisión Séptima del Senado, las autoridades encargadas aseguraron que hay dificultades para identificar plenamente a esa población, víctima principalmente de enfermedades de transmisión sexual y adicción a sustancias alucinógenas. Las personas en condición de discapacidad tendrán la posibilidad de formarse en distintas disciplinas deportivas para aspirar a un cupo en torneos internacionales. El Senado encargará al Comité Paralímpico de la promoción de prácticas deportivas para esta población. Abrirles espacio en el deporte a las personas en condición de discapacidad física, mental o sensorial es el objetivo del Senado con este proyecto de ley que fue aprobado en plenaria del Senado. A través de este proyecto posibilitamos que los deportistas colombianos en situación de discapacidad puedan participar en los Juegos Paralímpicos organizados cada 4 años. Si revisamos las cifras, estamos hablando de 259 mil personas en discapacidad y es una forma de generar mayor inclusión social en nuestro país. El Comité Paralímpico Colombiano será el encargado de coordinar y ejecutar las políticas diseñadas por Coldeportes para fomentar y garantizar la participación de estos atletas en competencias internacionales. El Senado iniciará el estudio de un proyecto que obligaría a las juntas calificadoras de salud a resolver en los tiempos de ley las pensiones por invalidez. Lo que quiere el senador Alberto Castilla del Pueblo Democrático con este proyecto es que el trabajador tenga más garantías laborales a la hora de reclamar, con una oportuna atención de su caso, ya sea por enfermedad o accidentes, y mejorando la eficiencia del sistema de seguridad social, eliminando la intermediación, y que sean las aseguradoras de riesgos profesionales las que definan su situación laboral o de pensión por incapacidad permanente. Y lo que estamos diciendo es si el trabajador que fue calificado queda inconforme con el dictamen, pueda acudir a una sala nacional, que es la sala plena donde se revisa la decisión de la ARL. Es decir, se suprimen las juntas de calificación regionales, se le da esa instancia a la ARL y tiene el trabajador una oportunidad en lo nacional. Mejora mucho más los procedimientos y le da más garantías a los trabajadores para cuando ocurran eventos de pérdida de su capacidad laboral o cuando existan riesgos profesionales en virtud de la actividad laboral que desarrollan. Con esta iniciativa se simplificarían trámites de intermediaciones, siendo el trabajador el único beneficiado. El proyecto ya inició trámite legislativo y fue enviado a la Comisión Séptima para comenzar su debate.
Si usted es hombre mayor de 50 años y está desempleado, esta noticia le interesa. Las comisiones económicas del Senado aprobaron en primer debate beneficios tributarios para las empresas que los contraten. Entregar beneficios tributarios a los empleadores que permitan la inserción laboral de personas de sexo masculino mayores de 50 años es el espíritu del proyecto. Queremos que los mayores de 50 años, hombres, logren vincularse laboralmente. Lo cierto es que a esta edad la tasa de ocupación sigue bajando y es un descuento tributario al impuesto de renta de los parafiscales. Según lo aprobado en primer debate, los empleadores que contraten hombres mayores de 50 años podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como aportes de salud y FOSIGA, como descuento tributario sobre el impuesto a la renta. Tenemos una población colombiana del 40% de adultos mayores de 60 años. Tenemos en las estadísticas que después de los 50 se aumenta el desempleo, pero también se aumenta la expectativa de vida. Este proyecto pasará a ser debatido en la plenaria del Senado. Y tras intensas jornadas de trabajo, los congresistas de las comisiones económicas de Cámara y Senado aprobaron en primer debate el presupuesto general para 2019. Aumentaron los recursos para inversión social. Educación es la prioridad. Un trabajo cuidadoso realizaron las comisiones económicas al presupuesto 2019 presentado por el gobierno. Uno de los mayores cambios fue aumentar el rubro de inversión, que pasó de 35 a 45 billones de pesos. Este es un presupuesto que se mantiene en el monto de los 258.9 billones de pesos, un incremento de 14 billones que salen del servicio a la deuda en el tema de amortizaciones, 10 billones van al tema de inversión y 4 billones al tema de funcionamiento. Los sectores de salud, inclusión social y los subsidios de energía y gas para la población más vulnerable también fueron beneficiados. Estaban desfinanciados la gran mayoría de programas sociales que el Estado colombiano ha venido adquiriendo en los últimos años con los sectores más vulnerables de la población del país. El sector que recibió mayor partida es el de educación, que tendrá un presupuesto de 40 billones para el próximo año. Defensa fue el segundo sector del presupuesto, recibiría recursos que alcanzarían 34 billones de pesos. Sectores de la oposición pidieron sea recortado. Nosotros en Defensa no tocamos ningún puesto. Todos los puestos quedarán, los policías, los soldados, etcétera, pero consideramos que hay excesos en algunos gastos. Senadores aseguraron que aún se debe ajustar recursos para las regiones donde se garanticen las obras que se necesitan. La discusión del presupuesto pasará ahora a las plenarias de Senado y Cámara y tiene plazo de ser aprobado hasta el próximo 20 de octubre. Senadoras del Partido Cambio Radical presentaron un proyecto de ley que les dará herramientas a las autoridades para detectar e incautar los bienes de dirigentes del gobierno venezolano en Colombia. La unidad de análisis financiero de la DIAN será la encargada de rastrear estos bienes. El proyecto de ley contempla financiar con esos recursos la atención a los venezolanos refugiados en el país. Indicios hay muchos, lo que pasa es que necesitamos aprobar la ley para detectar y congelar esos bienes. Y si hay lavado de activos, la plata que se obtenga de esos bienes irá para solucionar la situación y aliviar la situación de los venezolanos que han tenido que huir de su país. Primero de octubre, Día Internacional del Café. Aseguran los pequeños caficultores que con la caída de los precios no hay mucho para celebrar. En debate de control político, senadores pidieron al Estado apoyo urgente para este sector. Durante el debate, los senadores denunciaron que los intermediarios están quedándose con los recursos de los caficultores. Donde el 2% de toda la plata que genera el café a nivel mundial llega a 25 millones de familias productoras, pero el 98% se queda en el resto de la cadena. Aseguran los senadores, hay carteles dedicados a empobrecer a los cafeteros y se debe realizar una ofensiva diplomática para mostrar al mundo la inequidad que hay en el negocio del café. Hay gran especulación en la bolsa de Nueva York y donde hay cartelización en los tostadores de café, generándole pobreza a los productores cafeteros, no solo de Colombia, sino del mundo entero. Los cafeteros en Colombia hoy, aseguran los senadores, están sacando su cosecha a pérdidas. Son más altos los costos de producción que los mismos precios de sus cosechas. Ante la crisis, los senadores le hicieron un llamado al gobierno para que de inmediato se desembolsen los 100 mil millones prometidos para ayudar a los cafeteros. Que esa plata la pongan ya, porque si no, no va a servir para nada y eso sería el colmo, porque el daño que está habiendo en las zonas cafeteras es muy grave. En Colombia hay 550 mil familias que viven de este grano y el 25% del sector rural es cafetero.
La plenaria del Senado aprobó el proyecto que busca la creación de la política de mecanización agropecuaria del campo colombiano. Básicamente lo que se busca con esta propuesta es crear un fondo especial y una serie de incentivos a importadores para que el pequeño y mediano agricultor adquiera o reemplace por maquinaria agrícola nueva sus equipos de trabajo a buen precio. La Superintendencia de Industria y Comercio realizará labores de vigilancia, seguimiento y control a los agentes económicos importadores y distribuidores de maquinaria en el país y las operaciones que estos realicen en el marco del incentivo de cobertura cambiaria previsto por el presente artículo, con el objeto de que los productores beneficiarios perciban reales disminuciones en los precios de la maquinaria agropecuaria y evitar prácticas comerciales indebidas. Y el Senado sigue en las regiones. Parlamentarios de la Comisión Sexta realizaron una sesión especial en Yopal, Casanare. En audiencia pública, los congresistas escucharon las necesidades de la comunidad en materia de infraestructura y se comprometieron a elevar ante el gobierno su petición de acelerar la construcción de las tres únicas vías de comunicación terrestre que tiene Casanare con el resto del país. Y llevamos más de 2 años y en este momento no se ha hecho un acta de inicio. Entonces, hoy es comprometer al gobierno nacional. Cuando se hacen esas actas de inicio, vamos a hacer una comisión alterna para hacer seguimiento de cómo van avanzando estas obras que son importantes para la región y para el país. Las comisiones de ética de Senado y Cámara eligieron a los ganadores de los premios Luis Carlos Galán contra la corrupción y el Pascasio Martínez de la ética republicana. Carol Natalia Parra Carrillo, de 19 años de edad, fue la ganadora en esta categoría. La próxima semana se definirá entre Marco Antonio Velilla y Jesús Alejandro Barrera, precisamente el ganador de la medalla Luis Carlos Galán. Los premios se entregarán en un acto especial en el Congreso de la República. Y se inició en Bogotá el Festival Ideas al Barrio, una novedosa propuesta que busca llevar las manifestaciones artísticas y culturales a todas las regiones del país y al mercado internacional. Una puerta a la economía naranja. Senadores de varios partidos respaldan las iniciativas ciudadanas distritales que buscan posicionar en el mercado a artistas plásticos, actores, bailarines, músicos, poetas, cocineros, diseñadores industriales de moda y gráficos. Todos están ahora congregados en los espacios de un mismo festival, Ideas al Barrio. Ideas al Barrio quiere decir unir a toda la familia en torno a la cultura, en torno a la moda, en torno a la gastronomía, en torno a la música, en torno a todos los eventos que conllevan a los nuevos empresarios de la economía naranja. El primer Festival de Ideas al Barrio se llevó a cabo en 17 cuadras de los barrios Chapinero y El Nogal, un evento pensado para congregar a la familia para el disfrute de las nuevas propuestas culturales. Un evento que por su naturaleza tuvo el respaldo del presidente Iván Duque. Tenemos reservas ilimitadas de talento. Y yo espero que estos festivales, en la medida que se van multiplicando, año tras año, y vienen escritores, poetas, músicos, digitales, todos van construyendo esa idea colectiva de hacer de la cultura, para mí, la gran oportunidad de crecimiento económico de nuestro país. Ideas al Barrio es un festival pensado para todos los gustos, edades y preferencias, que se espera sea replicado en las demás ciudades del país. Fue radicado un proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística del Lenguaje de Señas, que busca, entre otras cosas, extender a enseñanza las facultades de idiomas y unificar el significado y sentido de sus expresiones, todo bajo un mismo lenguaje. Esta es mi seña. El lenguaje de señas a primera vista universal, en la realidad parece no serlo. Porque nosotros no nos entendemos. Un ejemplo, en la región de Antioquia manejan otro estilo de señas y los sordos nos quedamos totalmente perdidos. Hay unas palabras que entendemos, pero otras no las entendemos. Para eliminar esa barrera de comunicación en la población sorda, el senador Gabriel Velasco radicó un proyecto de ley para unificar el sentido y significado de sus expresiones. Un mismo lenguaje para todos, al menos en el país. Para que se pueda generar una mejor comunicación y una mayor articulación. Esto beneficia no solo a las personas con discapacidad auditiva, sino a sus familias. El proyecto de ley también busca que en las facultades de idiomas de las universidades se incluya el lenguaje de señas como cátedra electiva. Y esta nota con la que vamos a cerrar también es muy linda. Por invitación del Congreso de la República, un grupo de estudiantes sordos recorrió las instalaciones del Capitolio Nacional y asistió a una plenaria del Senado. Varios de ellos expresaron su deseo de ser congresistas para defender los derechos de los sordos. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos. Claro que sí.
Llegaron al Congreso como invitados más que especiales, en conmemoración del mes de las personas sordas. Ellos recorrieron los pasillos del Capitolio y aseguraron estar felices en la Casa de la Democracia. Me parece muy chévere conocer la historia, conocer cómo se hacen las leyes, pero la verdad no tenía conocimiento de todo el trabajo que te hacía aquí. En la plenaria fueron recibidos por los senadores. Una de las pequeñas no perdió la oportunidad y se sentó en el regazo del presidente del Congreso. Ojalá las demás personas sordas tengan la oportunidad también de entrar, de conocer, de aprender, de mirar todos los debates que están haciendo, también pues las propuestas. Estos pequeños niños, niñas y jóvenes del Colegio Distrital de la República de Panamá aseguraron que en el futuro sueñan con llegar al Congreso para defender sus derechos. Nosotros somos capaces y podemos llegar también al Senado y a tener igualdad con las personas sordas. Más adelante a mí me gustaría estar aquí, me gustaría participar en la política y pues como primera vez que llego, nunca había estado acá, pues me encanta, me encanta. A futuro quisiera también participar de lleno en la política.